Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Baldo en Ruta. Aquí estamos en el aeropuerto, que es uno de nuestros lugares favoritos porque es donde más nos gusta estar. Como hemos dicho al principio del vídeo, es hora de volver al trabajo. Se nos han acabado las vacaciones. ¿Qué vacaciones? ¿Qué vacaciones más buenas, quiero decir? Que lo hemos pasado muy, muy, muy bien. Vale, lo has preguntado. No, es como una afirmación. ¿Qué vacaciones? Vienes con más emoción. Ah, vale, perdona por la emoción. Espérate, que lo voy a hacer de nuevo, ¿vale? ¿Qué vacaciones? Vale. ¿Ves? Y qué pelo que tengo yo. Oye, estamos en el aeropuerto de Zadar, que por cierto, creo que es uno de los... Mira cómo están los aeropuertos en todo el mundo. El tamaño es más. Pero yo creo que es el aeropuerto más pequeño que hemos visto nunca en la vida. De hecho, estamos aquí fuera y llaman a la gente para que entre porque no hay espacio para la gente dentro. O sea, es muy, muy gracioso. No sé si lo vais a ver, pero esto es. Ya, o sea, no hay más. Hay a lo mejor 7 o 8 vuelos al día. Nosotros, como he dicho hoy, volvemos al trabajo y lo hacemos en Budapest. Sí. Tenemos una semanita de trabajo en Budapest. ¿Por qué vamos a Budapest? Trabajar. Bueno, o sea, primero porque nos encanta Budapest. Sí. Segundo, porque tenemos que trabajar en algún sitio y pensamos que Budapest era un sitio muy bueno para trabajar. Sí, claro. Claro. Y tercero, es porque tenemos hoteles gratis. O sea, vamos a estar una semana en Budapest y no pagamos nada, entonces, pues era un buen plan, ¿sabes? ¿Por qué no? Claro, a ver, en realidad tenemos hoteles gratis en cualquier sitio que quisiéramos elegir, pero en Budapest, por los puntos que tenemos, tenemos un montón de puntos de aerolíneas, de hoteles, y hay que ir gastándolos, sí. Porque se cumplen. Como antes viajábamos tanto, pues es lo que nos ha quedado, los puntos. Y bueno, pues esta semana obviamente no vamos a hacer vídeos turísticos de Budapest, no vamos a hacer... tenemos vídeos de Budapest, de los primeros vídeos que tenemos en el canal, son de Budapest, los estuvimos viendo el otro día y dijimos qué tiempos aquellos. Que os lo dejamos por aquí, por si los queréis ver, pues le dais clic aquí en las etiquetas y podéis ver los vídeos pues, que hicimos en Budapest. Pero hoy, esta semana, este vídeo va a ir, vamos a contar cómo trabajamos desde una ciudad extranjera, cómo nos apañamos, porque aparte en otros sitios tendremos apartamentos, pero aquí tenemos hoteles. Sí. Entonces no estamos seguros cómo va a ser esto de trabajar desde un hotel, porque es un poco complicado. Pero bueno, hemos elegido hoteles que tienen como lobbies grandes para poner nuestro ordenador, hacer nuestro espacio, ver cómo comemos, qué comemos, dónde, qué hacemos cuando tengamos tiempo libre. Pues esto, que si tenéis curiosidad por todas estas cosas, que os quedéis, porque seguro que es divertido. Ahora, vámonos a tomar un cafelito. Vale. O algo, ¿no? Uh-huh. En el gran aeropuerto de Zadar. Ya estamos en nuestro hotel en Budapest. Mirad qué bonita vista de un patio de Budapest. Y bueno, no está mal porque aquí tenemos nuestro escritorio para trabajar. Aquí me han dejado mi nota de bienvenida porque soy Silver Member de los Accors, de los hoteles de Ibis y todas estas marcas. Por eso estamos casi gratis aquí, ¿verdad? Sí. Y la verdad que esta habitación, oye, me la esperaba peor porque para ser un Ibis, que los Ibis son hoteles normaluchos normalmente, pues es bastante grande, tenemos el desk, aquí podemos trabajar otro, otro bajo la recepción en el... Bastante bien. Mirad el baño, también va a ser un Ibis pues grande, normal, con la duchita y tal, aquí. Y bueno, vamos a ir a dar una vueltecita, ¿no? Que estos días pues no tenemos mucho tiempo para disfrutar Budapest. ¿Qué no ha pasado con el taxi de vuelta? Bueno, ahí está, lo cuentas tú. No ha pasado de todo, de verdad. Pero bueno, no pasa nada. Deciros que aquí, a ver un segundo. Así me veis a mí, que deciros que aquí estamos solamente dos noches y luego tenemos otras cuatro o cinco noches en otro hotel, en el Radisson, que es el otro donde tenemos puntos, que está un poco más a las afueras, y allí pues es un hotel un poco más mejor, más grande y con más sitio para poder trabajar tranquilos. Pero aquí lunes y martes es donde nos toca trabajar. El domingo nos vamos a dar una vuelta, pero por supuesto vamos con vosotros y enseñamos un poquito de Budapest, a ver qué hacemos. Vamos a tomar algún cafelito. Yeah.
gusta Budapest y andar por esta ciudad tan bonita, ¿eh? Sí. Queremos cruzar, bueno, ya sabéis, o sea, la historia de Budapest, anteriormente eran dos ciudades, Buda y Pest, y ahora es una, que es Budapest, y hay un montón de puentes que unen... Bueno, hay un puente muy famoso, que es el puente de las cadenas. Es el Jenny Bridge. Pero está transformando, está en transformación, está justo ahí enfrente, y queríamos subir a la parte del castillo de Pest, que hay unas vistas súper bonitas, nos encanta, creo que es un lugar favorito, ¿no? Quizás. Sí. Y el barrio aquel es como menos turístico, no sé, nos gusta mucho aquella zona, pero tenemos que dar una vuelta enorme, hemos dicho, mira, va a ser que lo vamos a ver de lejos hoy. Porque, qué va. Un poco tarde y no nos apetece sí. Tanto. Mira, por aquí podemos bajar, cariño. Como os dijimos, estamos aquí para trabajar y aquí estamos en el hotel trabajando mientras están limpiando, nos quedan el cuarto del desayuno. Y aquí con el ordenador, pues he subido a la habitación porque tiene una reunión y aquí hay un poquito de ruido. Y bueno, de hecho este ruido acaba de empezar ahora. Y nada, la verdad que la vuelta al trabajo es complicada, las cosas como son. Uf, me duele la cabeza y eso solo llevo 2 horas y media. Aquí estamos comiendo, hoy tenemos comida china. Pues unos noodles con bolas de arroz y aquí mi esposa tiene arroz con pollo. Hemos tomado un break para hacer el lunch y a seguir trabajando después de esto. No es todo lujo y glamour, como podéis ver. Esto es ahora la vida real. Estamos en Budapest, sí, pero trabajando. Es lo que hay. Y después de comer un paseíto, ¿no? Sí. Bueno, estas son las cosas que no podemos hacer en casa. Terminar de comer. La verdad que hemos comido muy rápido, porque hemos llegado y nos han puesto de comer, a dar una vueltecita. Vamos a comprar un cafelito, ¿verdad? Sí, puede encontrar. Sí, 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 claro que sí. Y bueno, por lo menos 10 minutitos de vuelta. Es que nos encanta. Ahora estamos en Pest, que es la otra parte de la ciudad del río, que ayer os dije que el puente estaba cortado, pero bueno, hemos venido en metro, hemos llegado a trabajar y teníamos justo el metro en la puerta del hotel y han sido 10 minutos en metro. ¿Dónde? ¿Está por allí? Vámonos. Y vamos a ver el Fisherman... El bastión de los pescadores, que es una zona que nos encanta y una vista de la ciudad increíble. El metro, ¿cuánto cuesta el metro? 300. O sea, nada, cuesta 300 y pico, 350, un eurito. Estamos intentando saber dónde vamos, estamos perdidos. Un euro cuesta el metro, ¿no? Sí, un euro. Menos. Más o menos, un poquito menos de un euro. No está mal. De guía de esta gran habitación. Tú entras a esta habitación. La verdad, a ver, la verdad que es súper grande. Porque mira cuánto espacio. O sea, ahí puedes hacerte todo.